¿Y cuándo más? ¿Qué más hacía el sacerdote? Que lo diga la Biblia, yo no. Levítico, perdón, Malaquías, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué más? ¿Cuál es la tarea del sacerdote? Para ver si Cristo dejó sacerdotes. Para taparle la boca a los protestantes. Para que se den cuenta que los protestantes no miran la Biblia como palabra de Dios, como es en realidad, sino la miran como palabra de hombres. Por eso no son evangélicos, son evangélicos, no evangélicos. Evangélicos con H, con K y con Z al final. Evangélicos. Porque cambian la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede adulterar, no se puede cambiar. Solo se abre el oído y se dice, habla Señor que tu siervo escucha. Lo que está escrito, escrito está. Es la revelación de los misterios sagrados y yo no tengo nada que aportar ahí. Es lo que tiene un nombre, sacerdote. Y es el sacerdote, aquel que posee la sabiduría de Dios y que puede predicarles a ustedes la verdad de su palabra como lo que es en realidad, como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Escúchenlo. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote... Respiren profundo. Vean la teología católica que tiene sacerdotes y vean la teología protestante que no tiene sacerdotes. Y dice que Dios no tiene sacerdotes y Dios no quiere sacerdotes. Tiene pastores evangélicos. Vean, otra vez. Porque los labios del sacerdote... Los labios del sacerdote... han de guardar la sabiduría. Los labios del sacerdote poseen la sabiduría de Dios. Los del sacerdote. Los del pastor evangélico, no. Porque los labios del sacerdote guardan la palabra de Dios como lo que es en verdad, como palabra de Dios. Y los evangélicos la toman como palabra de hombre y juegan con ella como les da la gana. Le quitan y le ponen, la adulteran y hacen decir cosas que no son. Si no está en la Biblia, no me crean. Los labios del sacerdote, repítalo. Porque los labios del sacerdote... Y eso es lo que los pastores quitan a sus fieles. No quieren que haya sacerdotes. Han de guardar la sabiduría. Y escuche lo que viene. Y de su boca... Y de la boca del sacerdote, atención, y de la boca del sacerdote, el pueblo buscará la ley. El pueblo buscará la ley. Y escucha lo que viene. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque el sacerdote es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Dice Jehová porque la Biblia es protestante. En los labios del sacerdote está la sabiduría y en los labios del sacerdote está la ley, la palabra de Dios, porque es el mensajero de Dios, el sacerdote. ¿Y qué le quitan entonces a la gente y al mundo los protestantes cuando quitan al sacerdote? El mensajero de Dios, el que posee la sabiduría de Dios, el que ofrece el pan de su Dios, el que puede perdonar los pecados y que Jesús dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Pero si no hay sacerdote, ¿quién le va a quitar la lepra? ¿Los pastores evangélicos? No. Jesucristo mandó, vayan al sacerdote. Y cuando Jesucristo entonces dice en su palabra que en los labios del sacerdote está la palabra de Dios, van a mirar entonces cuando Jesucristo le dice a los apóstoles en Lucas capítulo 10, versículo 16, que ellos son sus sacerdotes, porque si del labio del sacerdote viene la palabra de Dios, y si él es el mensajero de Dios, cuando Jesús en Lucas 10, 16 le dijo a los apóstoles, quien a ustedes escucha, a mí me escucha, quien a ustedes recibe, a mí me recibe, quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿Qué le estaba diciendo? Y me desecha. Jesucristo se hizo uno con sus sacerdotes. ¿Y qué son los sacerdotes? Los encargados, los ministros de Dios, los embajadores de Dios, los que ofrecen el pan de su Dios, los que ofrecen el sacrificio por el perdón de los pecados, ofrenda para el perdón de los pecados, los que de parte de Dios quitan la lepra del mundo.
¿Es que no lo ven? Y termino con 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19, viene Jesús a decir cómo es que se quita la lepra del pecado. ¿Cómo es que Dios lo nombró a él? Ese. Voy a terminar como comencé. Dios ha querido revelarnos los misterios del reino. Los plasmó en su palabra. Usted y yo, si los queremos conocer, nos acercamos a la palabra de Dios como lo es en verdad, como palabra de Dios, sin adulterarla, sin cambiarla, sin ponerle ni quitarle. Nos acercamos a ella. Habla, Señor, que tu siervo escucha, y lo que ella diga, yo lo creo. No debo ser como los protestantes, acercarme a la palabra de Dios y decir, es que Dios aquí se equivocó, aquí le faltó, aquí hay que ponerle esto. No, pero es que eso está en la Biblia, pero no hay que creerlo. No, así no es. Así no es. Eso es tomar la palabra de Dios como si fuera palabra de hombre. Y si usted quiere cambiar la palabra de Dios, le doy un consejo. Haga su propia Biblia. Escriba su propio evangelio y escriba lo que a usted le dé la gana. Pero si eres cristiano y eres evangélico, no tiene por qué adulterar la palabra de Dios. No la puede cambiar. Y que el mundo entero hoy sepa que los protestantes adulteran y cambian la palabra de Dios. Se lo he comprobado con capítulos y versículos. Y que el mundo entero sepa que los católicos aceptamos la palabra de Dios tal como viene de Jesús. Los leprosos le dijeron, ten misericordia de nosotros. Jesús quiso tener misericordia y le dijo, vaya, preséntese a los sacerdotes. Y cuando obedecieron a su palabra, quedaron limpios. Si quieren quedar limpios de la lepra del mundo, que es el pecado, vayan al sacerdote, ministro de Dios, que él ha encargado. Papá Dios, gracias. Gracias porque tu palabra nos ha revelado los misterios del reino. Gracias porque a través de ella podemos nosotros, creyendo en ella y obedeciendo a tu palabra, quedar limpios de la lepra del pecado, yendo como tú lo mandas al sacerdote. Ayúdanos a no dejarnos engañar de los protestantes que protestan de tu palabra y que se acercan a la Biblia no como palabra de Dios, sino como palabra de hombre, como si pudiera jugar con ella, cambiarla, adulterarla, hacerle decir lo que a ellos les viene en gana. Señor, que no seamos sordos a tu voz, que podamos mantenernos firmes a tu palabra, porque solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.